vida. No sé, por alguna razón se quería vengar de su padre y convenció al sicario para que no me matara. Oye, ¿qué le pasa? No puede echarlo, son invitados no de los puedo, señores. Mira que sí puedo. Ya escucharon a mi hermana que se largue. Ay, ya. Se va de esta casa ahora mismo porque aquí hay niños y personas mayores. ¡Vamos! ¡Sáquense! ¡Ya! Vámonos de aquí, qué bárbaras, ¿eh? No parecen hijas de... Ah, no parecen, pues tú te callas porque tú tampoco. ¡Ella! Fiestas mejores. Señoras insípidas amargadas, envidiosas. ¡Es rápido! ¡Lárguense! ¡Fuera de la casa! ¡Ay, qué chico! ¡Vamos! ¡Tú andas ladrando a otro lado! ¡Cabrón, te ves! ¡Ve, que yo te llevo nada! Y tú te sacas con todas tus pulgas. ¡Fuera de aquí! ¡Asquerosa! ¡Lárguense de aquí, vagabunda asquerosa! ¡Fuera de aquí! ¡Lárgate! ¿Qué es esto? Cabrera, ¿está bien? Sí, sí, es... Es solo una herida superficial. Voy a estar bien, gracias. No, pero aún así yo creo que debería verlo un médico, por lo menos, ¿no? ¡Doctor! ¿Qué fue lo que pasó? Yo estaba en la oficina. Pasó... que tenías a tres delincuentes en tu negocio, uno de ellos de alta peligrosidad. Isadora Valverde, alias La Doña. ¿Isadora Valverde aquí? Sí, pues mira qué sorpresa. Tú y Matamoros van a tener que dar declaración. No, con mucho gusto, pero bueno, como comprenderá, yo no puedo tener control de la gente que entra al palenque. Sí, bueno. ¿Qué pasó en el reservado? Sí, está bien. Avisen a las patrullas para que revisen todas las calles cercanas al palenque. Sí, ya. Escaparon de nuevo. Espero que tú y Matamoros tengan un buen abogado. Las hijas de la señora son unas histéricas. Echaron a todos los invitados de Montalvo. Pues yo casi le arranco las greñas a Irina y a Andrea. ¿Por qué? ¿Qué pasó con esas malcriadas? Nada. Estaba en la recámara de la señora buscando algo de valor para ver si me lo guardaba. Entraron y me hicieron un escándalo. Tú estás loca, Matilde. Si nos descubren, perdemos el trabajo. Total, si me echan, por lo menos me voy con las manos llenas. Si te descuidas, caemos otra vez presos, y eso sí que no. Ojalá podamos echar de aquí a esas mujercitas. Leonardo es un pervertido, un descarado que ni siquiera pestañeó cuando le reclamé. Sofía, pero es que metió una mujer en el sótano. Sí. No, es que eso es lo último que podía hacer ese depravado imbécil. No, a mí me provocó echarlo patadas, ¿eh? Está tan confiado por el control que tiene sobre mamá que hace sus cochinadas aquí mientras ella duerme. ¡Es asqueroso! No, es que lo único que falta es que la meta en su recámara. Eso es lo que falta. No, no, el muy desgraciado hasta se dio el lujo de decirme que yo estaba celosa. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Miserable patán. Por favor. Es que mamá lo tiene que saber. Tenías 8 años cuando dejé de verte y mira cómo creciste, mi bonita. Mi pequeña alma. Se convirtió en una bellísima mujer. A nosotros siempre fue una niña. Por eso enloquecimos cuando nos enteramos que en el rancho del Junco la habían maltratado. Pero la venganza se volvió en contra de nosotros, papá. No saben cuánto lamento haber perdido a mi niña. Si no hubiera estado encerrado, tal vez ella estaría aquí con nosotros. Pero mira, papá. ¿Cómo son las cosas? La vida, en cierta forma, nos ha regresado lo que perdimos. ¿De qué hablan? Cuando recién llegamos al rancho del Junco, nos ayudó una señora muy especial. Alguien que ha sido como una madre para nosotros. Se trata de Soledad Flores, papá. Después de tantos años pensé que jamás sabría de ella. ¿Dónde está? Soledad vive aquí, jefe. Con nosotros. Entonces era ella. Llamé por teléfono porque quería escuchar la voz de mis hijos al regresar.
Pero contestó ella y yo no pude hablar. Tuve que cortar la llamada. Hijos, yo tendría que explicarles muchas cosas. No sé si podrán entenderme después de tantos años. Pa, no tienes que decir nada. Entendemos perfectamente. Ya sabemos todo lo que pasó entre Soledad y tú. Ella ahora está dormida. Entonces ustedes saben que ella y yo... Lo sabemos, jefe. Tranquilo. Nosotros no te vamos a juzgar. Esto va a ser algo impresionante para ella. También reconoció tu voz y... creyó que se estaba volviendo loca. Sí. No está nada loca, papá. Tenés razón, estás vivo. Sí. Soledad desapareció de mi vida y ahora me parece increíble encontrarla aquí. Con mis hijos. No sé, no me dejó ni una carta, ni una explicación. Esa parte de la historia mejor que te la cuente ella, ¿no? Hijos, quiero que sepan que yo amé a su madre y Soledad fue una mujer que... Papá, en verdad, no tienes que decir nada. La vida es así. Soledad llegó a nuestras vidas y la aprendimos a querer y a respetar como una madre. Gracias. Buenos días, ¿qué hora es? Creo que como que dormí demasiado. Lo suficiente para seguir siendo hermosa, como esta rosa que se queda corta ante tanta belleza. Ay, gracias. De verdad me ves así de bella, aunque esté recién levantada. A todas horas. No dejo de admirarte un solo segundo. Mira, ordené todo esto para ti. Pues qué bueno, porque tengo mucha hambre. Yo también. Pero te quiero a ti. Leonardo, ya es tarde. Y yo tengo muchas cosas que hacer y tú también.